Buenos días, República Dominicana. Nosotros nuevamente aquí con ustedes este miércoles 24 de octubre. Gracias por su sintonía. Ángel, gracias, buenos días, María. ¿Cómo está todo? Bien. Bien, gracias a Dios. ¿Y Pedro, por qué la baraja de hoy de Pedro? Que no lo veo. Cuestiones de trabajo. Usted sabe que los periodistas... ¿Y el trabajo de él no es aquí? Los periodistas y comunicadores, para poder sobrevivir, tienen que vivir del pluriempleo. Sí, sí. Porque ¿cuántos programas usted tiene? ¿A cuántos programas usted asiste? No, además de su trabajo de ingeniería. Y en el caso mío, yo quisiera ver que el señor gobernador del Banco Central... Debía yo tener una mejora en mi calidad de vida... ¿Dentro no del 6.9? No del 6%, sino de un 18%. El triple. Porque yo tengo tres trabajos, entonces debía ser tres veces lo que yo trabajo, ¿verdad? Bueno, el crecimiento económico, el crecimiento macro, que es al que se refieren las autoridades monetarias, las autoridades del Banco Central, en verdad sí se siente. Lo que pasa es que la gente no entiende esta, porque no es el micro crecimiento, o sea, esto no llega directamente a los bolsillos de la gente. Se siente... Cuando usted sale a la metrópoli, se siente el crecimiento, exactamente, porque eso en verdad se ve, pero en verdad es un 6.9%, Ángel Acosta. Sí, está cerca ya, está cerca, y debemos llegar el próximo año a los 100,000 millones de dólares. Bueno, nada más usted tiene que ver el Producto Interno Bruto. Que en préstamos en el Banco de Reserva fueron 7,000 millones de pesos para adquirir vehículos, señores. La primera feria, porque por ahí viene la del Banco Popular, que se realiza en diciembre, que también vende muchísimo. El VHD la hizo ya a mitad de año. Ah, bueno. O sea, son tres ferias, y además hace la de Asocibu, que es la de los vehículos usados, y Anadive hace otra. O sea, una cosa extrema. Porque ¿a dónde relata que todos esos vehículos, Ángel? O metido en el tapón cuando tú lo ves al mediodía. Meten vehículos nuevos. Aquí no hay un camarógrafo que no tenga un vehículo, y andaban en chancleta hace dos o tres años. Todos tienen vehículos. Vete a ver ese parqueo allá afuera. Que tienen que comprar otro edificio ya, Luis, para que amplíe el estacionamiento de todo este equipo que ha progresado tanto. Pero Ángel... Ah, de los productores. Ah, perdón. Él hablaba también de la depreciación. Sí, la depreciación, yo entiendo que esa depreciación no es real, señor gobernador. Un 3.1, eso implica... Él está haciendo referencia a la depreciación de la moneda dominicana. Sí, que ya, según él, se estableció el dólar en el presupuesto a 50.17, me parece. Hace varias semanas. Ha ido aumentando paulatinamente, aunque esto preocupa a la sociedad, Ángel. Aquí todo se compra con dólares. Y en esta época, precisamente, lo notamos, María. Hay renovación de inventario. Sí, lo hemos notado paulatinamente, pero cuando llega ya a 50 la gente se preocupa. Lo notamos porque es que, mira lo que yo entiendo, María. En el país hay una frustración. Con Hipólito. Acumulada de ver el dólar a 50 por uno. Ahora, ¿cómo vimos el dólar a 50 por uno? Dio un brinco de 23 a 50. Cuando Leonel retornó en el 2004. Lo bajó a 29. Exacto, estaba a 29, fue creciendo, subiendo paulatinamente, llegó a 32. Recuerdo que estando a 33, 32, el presupuesto, el dólar estaba establecido a 37 por uno. Y esto es normal. Uh-huh. Pero como usted dice, la gente tiene esa aprensión de que, wow, ya está a 50, se puede disparar a 55 y puede llegar hasta 60. Sí. Además que aquí todo es con... Todo se compra con dólares, y cuando usted va al supermercado, usted se da cuenta que se siente los precios y los sueldos estancados en todas partes. Por eso yo vi importante que el gobernador del Banco Central planteara concomitantemente con el crecimiento la depreciación, sí, para que la gente entienda que a pesar de la depreciación, duplica el crecimiento económico, y eso le da garantías y estabilidad al sistema financiero, a la economía dominicana. Yo lo que creo que ese 3.1 que tú dices que el gobernador refiere, uh-huh, de depreciación, está subvaluada. ¿Por qué? Porque hay que acordarle al gobernador que él frenó, uh-huh, la depreciación de la moneda
dos veces. Se ha frenado varias veces. No, este año dos veces. Puso a circular cerca de 600 millones de dólares a los fines de frenar las dos veces que se disparó el dólar. Ahora, estamos en diciembre. La mercancía se pide en agosto, sí, a veces hasta principio de año. Sí, pero viene entrando ya para esta fecha. Y hay que saldarla. O sea, exacto. Yo acabo de poner una orden de un ascensor, por ejemplo, y pago una parte ahora y pago otra parte cuando el ascensor entre al país. Okay. ¿Verdad? Entonces, los comerciantes en agosto ponen una orden. Renuevan inventario. Y ahora comienza a llegar el producto y tienen que saldar. O sea, son dos momentos en que la economía, y muchos a principios de año, febrero, marzo, comienzan también a renovar su inventario que tú refieres. Ahora, creo que hay dos elementos que nosotros tenemos que sincerizar. Primero ese, señor gobernador, yo aprendo con él, con el señor Valdés Albizu, no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero aprendo con él. Ese tema de la depreciación de nuestra moneda, creo que hay que sincerizarla. Y en segundo lugar, el tema... Si se sinceriza, Ángel, el dólar debería entonces aumentar más. Debía estar un poco más alto. Ah, y en segundo lugar, nuestro crecimiento realmente es de un 6.5%. Pero yo quiero ver que se refleje en esas valoraciones que 6. Ellos 6. Hacen. 6.9. ¿6 cuánto? 6.9. Yo creí que era 6.6. 6.9. 6.9 es una monstruosidad. Es la economía que más va a crecer en el hemisferio. Uh-huh. Que me realicen una adecuación, una indexación a la presencia de la pobreza haitiana, que es una importación de pobreza que permanentemente se materializa día a día en el país y no la contabilizamos. La importación de pobreza desde Haití, que nosotros no solamente estamos trabajando para mantener a los dominicanos, sino para mantener... De pobreza y de enfermedades. De todo. Lamentablemente todo eso trae la migración. Hay una noticia, María, que no sé por qué los medios no le dan el nivel de importancia. El tema del agua, el código de agua en la República Dominicana. Eso tiene años en el Congreso, Ángel. Yo entré al Congreso en el año 2002. ¿Por qué no le dan importancia a este proyecto? Ya estaba ahí. Que es vital para la República Dominicana. Ya estaba ahí y recuerdo... Sí, ya estaba ahí. Y recuerdo que ahí fue mi primer contacto con el senador Rodríguez, el padre de Jean-Louis Rodríguez, que está involucrado en el caso de Odebrecht, que fue director del INDRI en el gobierno de Hipólito Mejía. Y él encabezó la comisión y los trabajos para la preparación de una ley de agua en el país. Esa vez se paralizó porque había un sector, Andy, ese grupo, y otros sectores de los que asesoraban económicamente a Hipólito, que planteaban la privatización del agua, uh-huh. Inclusive las ventas de nuestras presas al sector privado. ¿Tú recuerdas esa discusión? Uh-huh. Entonces, eso se paralizó. Sí, pero después de eso ha llovido mucho, Ángel. Después llegamos nosotros... No se ha aprobado este proyecto. Después llegamos nosotros y junto a Alejandro Montaz tomamos la iniciativa... Sí, Alejandro Montaz, yo recuerdo su lucha. Sí, y avanzamos bastante y dejamos un código prácticamente listo y consensuado, pero no hubo voluntad de aprobarlo. Como todo lo que pasa aquí. Ni en el final del gobierno de Hipólito, ni durante los 8 años de Leonel. Hoy se anuncia que se puede aprobar el código de agua, y yo solamente quiero hacer una observación. El país necesita resolver, homologar esta locura en la administración de agua. Por ejemplo, INAPA existe a nivel nacional. Es una institución que maneja los acueductos en el interior del país. Uh-huh. Hay provincias donde existen las Coran. Y Corazán, también existe Santiago, INAPA. Coramoca. Sí, pero también existe INAPA. También. Porque esa Coran no tiene una dimensión de la provincia, sino que cubre... Donde ¿Y está, cuál es el sentido? La metrópoli. Cubre solamente la administración del acueducto Cibao Central. Sí, exacto. ¿Tú ves? Oh, Dios. Y inclusive esa administración se divide porque en Moca hay una Coran. Hay Coran en Puerto Plata, hay Coran en Moca, hay Coran en La Vega. Donde un diputado se antojó de hacer una Coran, hay una Coran. Entonces, yo creo que el INAPA debe desaparecer ya y establecer
una Coran en cada provincia. ¿Usted cree que funciona mejor? Perfecto. Así. Y que el INAPA pase a ser una superintendencia de agua en la República Dominicana. Sí, sí. Que inclusive esa superintendencia supervise las operaciones del INDRI. Oye lo que estoy diciendo, que va más allá. Es garantizar la parte de... ¿De que se cumpla? No, de la producción, como diría Pelegrín Castillo, de la siembra de agua. Uh-huh. Sostenible. Sí, porque aquí hay superintendencia de energía, entonces no hay una superintendencia de no, agua. Y el INAPA está en este momento utilizado. No, subutilizado. Suboperativo. Sí, exacto. Suboperativo. No tiene una operación realmente. Y los acueducticos que funcionan por ahí, no le veo mayor importancia. Entonces, establecer como administrador del agua potable en cada provincia una institución, que cada provincia tenga una institución. Ahora, sobre esa institución y sobre el INDRI, operaría una superintendencia que trace las políticas públicas a los fines de hacer sostenible la siembra de agua en la República Dominicana. Yo quiero presentar un video de un señor que fue a una de las estaciones de este, una de las oficinas de este, hablando... ¿Eso con carne podrida? Hablando, sí, de servicios públicos y de energía eléctrica. Esto me pareció tan inverosímil y tan bastante original de su parte, de este caballero, que muy indignado, pues él va a una oficina de este, no sé si es que es vendedor, si es carnicero, era la carne que tenía en su casa, y entonces él fue a esta oficina de este con una neverita, y en esa neverita llevó toda la carne que se le había podrido porque tenía varios días sin energía eléctrica. Eso es parte de la indignación del dominicano cada vez que tiene que pagar un alto recibo. El bajo en esa estación debía ser grande. Eso estaba yo pensando. Un alto recibo de la energía eléctrica que no recibe. Entonces, de manera original, él fue y le llevó la muestra, la prueba de lo que le pasó y la pérdida que ha tenido en términos económicos. Y así nos pasa a muchos. ¿Y cuál fue la reacción de No tengo la menor idea, porque yo vi ahí el guachimán, ahí se quedó igualito, como que no era con él se quedó ahí parado, sí, mire. Y todo el mundo ahí sufriendo ese mal olor de esa carne, pero él tiene derecho a protestar y llevó su prueba. Mire, ahí está su exactamente. Lástima que quienes están ahí, pues no son las personas a quien hay que quejarse. Es un acto terrorista, porque eso es como una bomba. Usted pone una bomba más o menos en una oficina pública. Más o menos, mire, y él la tiró todo al suelo. Ahí hay hasta pescado, mire, Ángel, pues eso es salmón. Ay, pero ven acá. Y esa agua, aunque esté bien la carne, aunque esté sana, esa agua ahí es de muchísimo. Pero él debió dejar la carne ahí y llevarse su neverita. Porque no dejó la neverita ahí. Yo no creo que la haya dejado. Bueno, no, porque la sacó toda. Vamos a la pausa, María. Cuando regresemos, vamos a ver este lío que se ha armado en el PLD. ¿Cuál lío? Pero Leonel está ya decidido a dividir el PLD. No, imposible. Tengo que pedirle disculpas, claro, a Consuelo de Pradel. Imposible. Doña Consuelo, claro. Cuando regresemos de la pausa, le pido disculpas. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Ángel, y ya el PRM ha confirmado que sus primarias serán cerradas con su propio padrón. Sí, y yo creo que es una... Se fueron adelante al PLD, pero ya deberá ser el Comité Ejecutivo Nacional quien confirme definitivamente esta decisión. Pero ya ellos tenían ya una decisión tomada desde antes de la aprobación de la ley de partidos políticos. Y ambos líderes están de acuerdo, según dijo el presidente Paliza, que enviaron ¿Que ambos cartas, líderes están de acuerdo? Sí, que enviaron cartas yo quiero diciendo ver que confirmaran, pidiendo que confirmaran el tema de la primaria cerrada, la posición que ha tenido el PRM. Eso dice Paliza. Quiero ver la carta de Hipólito, que me la enseñen. Yo estoy como Santo Tomás. ¿Ver para qué? Sí, no lo creo hasta que no lo vea. Y en el caso de...
también puede haber hecho una carta, pero el planteamiento de Hipólito es otro. Sí, o sea, su creencia quizás por el tema institucional de que la mayoría, todo el partido, está quiere primaria cerrada con su propio padrón, pues entonces quizás Hipólito quiso sumarse a la voluntad del partido, pero él envió una carta en ese sentido, pero todos sabemos lo que él verdaderamente piensa. Quiere. Yo quiero pedirle disculpas a doña Consuelo porque ayer le contradije insistentemente cuando ella planteaba que en el PLD el próximo sábado estaban dadas las condiciones para armarse el pleito de Belén y los pastores. Parece que ella tenía más información que la que yo tenía, de la que yo poseía en ese momento, pero hoy al ver el video que ha publicado Leonel Fernández, que creo que lo tenemos y podemos ponerlo porque es de un minutico, no es una muy largo, cuando está convocando a las bases del partido a la casa presidencial a una reunión en un ejercicio extraño, porque esto... Él no está convocando a nadie, Ángel, usted sabe si bien. Si tú quieres lo oímos para ver si yo estoy mintiéndole al país. Eso él lo está haciendo en su función de presidente del PLD, porque esa militancia de seccionales de la provincia le solicitó tanto a él como al secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, que ambos se pusieron de acuerdo en ese sentido, para que los reciba y los escuche. Tú, entiéndeme mi planteamiento, María. Hay una reunión el próximo sábado, pero convocada formalmente. Tiene derecho a que lo escuchen, y esa, seguro alguna de esas personas que van a ir, de esos dirigentes políticos, quizás no forman parte también del comité central, una y reunión, quieren que lo escuchen. Una reunión donde hay una derrota por adelantada. Ah, bueno. Y una reunión, María, donde él no está conteste con el contenido de la misma. Cuando él hace una previa reunión con funcionarios y miembros del Congreso, porque él está convocando ahí al completivo del Congreso Elector del PLD. Él lo está convocando. ¿Quién es el Congreso Elector del PLD? Los miembros del Comité Central, más presidente de intermedio, presidente de sesionales, presidente de municipales y presidente provincial. Entonces lo está convocando a los otros ahí. Él está diciendo, a ustedes no le están dando participación, señores bases del partido, vengan donde mí, que yo voy a hablar con ustedes para darle la oportunidad que el partido no le da. Pero él es el presidente, del partido, él es el que tiene ese partido cerrado. Y Reinaldo también. Los dos. Reinaldo, porque Reinaldo debe ser el operativo. ¿Y a Reinaldo quién diablo lo ve? Nadie, ese es otro pecado. Entonces. Totalmente de acuerdo. Pero vamos a oír al presidente Fernández, porque yo creo que además de que él está reafirmando que y se está arrancando por adelantado a una derrota que tiene entre la costilla, creo que esto es un ejercicio de división del partido. Vamos a verlo. Compañeras y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, motivados por el deseo de que en la próxima reunión del Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, pautada para efectuarse el sábado 27 de octubre, núcleos importantes de dirigentes provinciales, municipales, intermedios, de seccionales y de circunscripciones electorales de nuestro partido han expresado por distintas vías su deseo de ser escuchados por la alta dirección de nuestra organización política. A tales fines, en mi condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, he acordado con nuestro secretario general, compañero doctor Reinaldo Pared Pérez, recibir a dichos compañeros este miércoles 24 de octubre y jueves 25 de octubre a partir de las 11 de la mañana en la Casa Presidencial del PLD, ubicada en la zona universitaria. El encuentro con los compañeros y compañeras que así lo han solicitado es con el objetivo de escuchar sus alegatos y propuestas en relación a la celebración de primarias internas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, conforme lo estipula la Ley 33-18 de agrupaciones y movimientos políticos.
tal como varios de ellos lo expresan en las misivas que nos fueron remitidas, tanto a mí como al secretario general del partido, el escucharlos e incluirlos en los mecanismos de toma de decisión adoptados por nuestra organización es un derecho que les corresponde. Así se reconoce en el artículo 47 de la Constitución de la República, que estipula el principio de la libertad de asociación. Pero además, ese derecho está consagrado en el inciso D del artículo 5 de nuestros estatutos, que dice así, comillas, el partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos inferiores a expresar sus posiciones a lo interno de la organización, termina la cita. De igual forma lo señala el artículo 30 de la ley de partidos, al señalar que, cito, para garantizar la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos, quedan establecidos los derechos de sus miembros a la información, a la elección y postulación, a la fiscalización, al ejercicio del recurso de reclamación y al derecho de defensa, termina la cita. Ahí termina, bueno, ahí la exposición. Dice, eso está bastante claro. Sí, exactamente la esboza, María. Tú lo recordarás, María. ¿Qué? Los mismos argumentos que planteaba en la discusión de la ley de partidos políticos cuando se oponía a las primarias abiertas. Si el escenario que manda la ley es el Comité Central, yo estoy de acuerdo con ese ejercicio de participación. ¿Por qué lo critica? Porque creo que es una falsía de Leonel que no cree en la participación, porque durante todo su mandato es la primera vez que va a hacer este ejercicio. ¿Por qué no lo había dicho antes? Quizás el PLD no tuviera participación. Bueno, ahora fue que mandaron las misivas, y la tarea no solamente es de él, también es del secretario general, que es el operativo. Lo que luce que la información que Consuelo tenía, yo no la tenía. Eso es un ejercicio. Que el PLD está a la puerta de una fractura. No, yo evidentemente. No, yo no creo eso. Que hay una fractura en proceso. De exageración. Si aquella vez no se fracturó cuando le hicieron esa emboscada en el comité político, ahora no creo que así sea. Y en el caso. Pero es su opinión y hay que respetarla. No, pero yo veo el contenido. Improvisaron. Pero es un ejercicio democrático recibir a los dirigentes que han solicitado que les reciban. Que no se queda ahí, María. No se queda ahí. Hoy y mañana. Hay un planteamiento, lo esbozó ayer el diputado José Luis Cosme, de plantear que la decisión del próximo sábado esté sujeta a una consulta a las bases del partido. Pero los 75 días terminan el día 6 de noviembre. El día 6. Entonces, pero estamos loqueando. Yo no entiendo, No entiendo. Y luce que están dando patadas voladoras. No pueden pedirlo, ya la Junta se aboca a cerrar el expediente y a cerrar inclusive el reglamento de aplicación de la ley de partidos políticos. Ya esto no tiene retorno, es más, María. Yo veo hasta tarde el proyecto de unificación de las elecciones. Ya obligatoriamente la Junta tendrá que abocarse a un proceso de montar las elecciones separadas sin miramiento. Y en el caso, oigan esto que voy a decir, sobre esa reunión del Comité Central, lo más importante no ha resaltado. Lo más importante es la incursión de la Junta Central Electoral con un voto electrónico. Sí. Eso es lo más importante. Sí, lo confirma hoy. Porque el presidente de la Junta Central Electoral. Sí, yo me di cuenta ayer y di la primicia. Sí. A mí me llama la atención porque finalmente, sin escáner, María, la única solución que tienen las elecciones próximas es el voto electrónico, sin escáner, y la única justificación que podría hacerse desde la Junta para una nueva inversión en compra de equipos es que se compren equipos para el voto electrónico. Sí, buscar 60 o 70 millones de dólares para esos fines. Bueno, señores, vamos a nuestra pausa, María. Nuestro invitado está ahí listo ya. Tony Peña Guava. Candidato presidencial. Ya usted lo puso por precandidato. 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 Perdón, Miguel, y compartes. Precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Me gusta y acaricio este término. Precandidato presidencial del PRD.
Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Para María de Los Ángeles, para mí es de mucha satisfacción tener de nuevo, es el primer invitado que repite en este espacio, inauguró con nosotros este espacio, Tony Peña Guava, hoy revestido de la condición de precandidato presidencial en el PRD. Buen día, Tony. Buen día, gracias. Buen gracias día, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más bonito veo todo esto aquí ahora. Ya comienzas tú a acariciarlo y a sentirte sí, parte de él. Claro. El 31 de este mes hay un acto. Claro, en el cual está invitando a la prensa principalmente. Sí, están invitados ustedes. Exacto. Bueno, es el lanzamiento formal de mi precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Quizás sea el primer candidato o precandidato que tenga una plataforma de nación escrita en diferentes órdenes, porque el país tiene que salir de veces de este chisme que existe en la política, en la demografía, y dedicarse entonces a la propuesta política como en los países civilizados, y que la gente vote entonces por el candidato que tenga mejores propuestas electorales. Entonces, el tema de una decisión como esta, Tony, ¿qué ha implicado? ¿Tiene consenso de la dirección del partido? ¿Hay un protocolo que cumplir para tomar esta decisión? ¿Qué te motiva o obliga a esta...? Me motiva primero es que tengo una carrera política dilatada, a pesar de ser medianamente joven. Yo he sido casi, he ocupado casi todas las posiciones en el interno del PRD. Lo único que me falta hacer es presidente del partido. He sido jefe de campaña de los últimos candidato que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, y tengo una experiencia de Estado, porque he estado 3 veces en la alcaldía, posiciones diferentes, y 3 veces en el gobierno central, y eso me ha dado un aval ya de conocimiento, de trabajo político para poder ser candidato presidencial y presidente de la República. ¿Por qué lo hago? Por varias motivaciones. Primero, el partido no está en su mejor momento, no podemos engañar. El PRD necesita reenamorar a la sociedad dominicana, reenamorar a los PRDistas. Los periodistas están desesperanzados, una gran parte, están en 14 oposiciones políticas, y sobre todo hay una gran parte de periodistas que no están con nadie. Yo lo he dicho en varias ocasiones, de que quizás muchas veces la gente no se detiene a analizar la política, que es una ciencia. La gente piensa como que solamente una gallareta y decir las cosas. No. Mira, la política es una ciencia, y ayer yo casualmente estaba reunido con el Foro Permanente de Partidos Políticos analizando las últimas 6 elecciones del país. Y ahí vemos unos cuadros comparativos, que es bueno que los partidos políticos, no importa que sean de gobierno o oposición, lo vean, para que vean el comportamiento electoral en la República Dominicana. En el caso del PRD, en el año 2012, el PRD y aliados sacaron 47%, pero como PRD sacó un 43%. Ahora en el año 2016, los PRDistas, esparcidos mayoritariamente en el PRM y mayoritariamente en el PRD, sacaron 26% en el PRM, del 35% que sacaron, y 6% en el PRD. Si tú haces una suma, será 32%. Hubo un 11% que no votó ni por ellos ni por nosotros. ¿Qué pasó? Sencillamente la división creó una frustración dentro de los PRDistas. Hay PRDistas que están en su casa, yo todavía los veo, y lo que me satisface es que mucha gente que yo he visto estos días, que me ha dicho, por ti vuelvo al PRD. Por ti de nuevo comienzo mi carrera política o la retomo dentro del Partido Revolucionario Americano. Y eso es lo primero que buscamos. Buscamos primero que el PRD esté en la discusión política que no está hoy en día, que su propuesta política se puedan airar, que la gente la conozca y que sencillamente también podamos reencantar a esa gran masa de PRDistas hoy en día que no está políticamente con el partido. Es que después de su adhesión al gobierno la gente se ha olvidado del PRD. Sí, pero lo que más me preocupa es lo siguiente. En todas partes del país y en todas partes del mundo, la gente vota finalmente por la propuesta política. Es verdad que estamos en el final de las ideologías políticas, pero si tú buscas las últimas elecciones que se han hecho en diferentes puntos geográficos del mundo, vamos a examinar 3. Los Estados Unidos había un debate, control, que tenía quizás propuestas que quizás a una parte de la población no le gustaba, pero eran propuestas y le gustaba a los norteamericanos puros. Acaba de pasar lo mismo en México, donde López Obrador, con su grupo Morena y grupo de partidos pequeños, le ganó a los 3 partidos grandes, le ganó al PAN, le ganó al PRI gobernante y le ganó al PRD.
Y ahora, este domingo, ustedes van a ver lo que va a pasar en Brasil. En Brasil. Donde la izquierda y la derecha se están enfrentando. Y donde aparece, aparentemente, el candidato a la derecha, con ideas muy parecidas a la de Trump, para ganar las elecciones. Entonces, que no es de los partidos tradicionales, él viene de un partidito emergente por allá que se ha posicionado en función solo de su propuesta. Y si tú buscas anteriormente, busca a Emmanuel Macron, que le ganó a la Le Pen, sobre todo por la propuesta. Le Pen tiene unas propuestas que eran totalmente de derecha, recalcitrantes. Y este tiene una idea más o menos moderada y ganó las elecciones 2-1. Entonces, en el caso de la época dominicana, hay un gran vacío político. El 50% de la población dominicana, o sea, ¿por quién va a votar? Nadie, mayoría de otros partidos políticos. El nadie 50%. Llega, nadie llega un 30 o 35%. Dice que no sabe quién va a votar. Nadie llega un 30 o 35% de lo interno de los partidos. Y en todos los partidos políticos hay una gran parte que no sabe por quién va a votar a lo interno. En el caso de mi partido es el 90%. Entonces, hay un nicho fuera y hay un nicho dentro de los partidos políticos para poder aspirar. Entonces, yo me baso sobre todo en ese espacio político que debe de retomar el PRD. Porque un partido político, para poder crecer, tiene que decir lo que está pasando. Y el PRD lo que hizo fue una alianza coyuntural, no fue una fundición. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, con el tema de los carburantes, que es un tema que está hoy en boda, el PRD no tenga ningún tipo de posición? Yo tengo un planteamiento que quizá no le he dicho y lo voy a decir aquí. La gente entiende, primero, que es excesivo los impuestos que tienen los carburantes. Por eso yo no lo voy a discutir, porque en todas partes del mundo, unos más y otros menos, hay una carga contributiva bastante alta, ¿verdad?, de los impuestos, de los combustibles y de los carburantes en todas partes del mundo. Unos más y otros menos. Pero ahora, la gente lo que entiende es que la forma sobre la cual finalmente se saca el cálculo para el precio final de los carburantes es alterar la República Dominicana, que el gobierno se autofinancia. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es, de yo ser presidente de la República, es que todos los viernes publicar la fórmula. Mira, así fue que se hizo. Para que la gente entienda que si subió, subió, y si bajó, bajó. No, sí. Pero yo voy más lejos. En los países civilizados del primer mundo, ¿el precio de la gasolina es el mismo? No. No. Fluctúa, pero no fluctúa por el precio que el gobierno le da de los impuestos, sino por la libre competencia. Aquí hay, en este caso, un monopolio de las otras empresas. ¿Qué hay que hacer? Libre importación. Si tú, con la calidad que yo como gobierno le pongo a esos importadores, mira, tú me traes una muestra, me la llevas a la refinería de petróleo, si paso esa prueba, tú puedes traer sin ningún tipo de inconveniente, también puedes ser impuesto a pagar impuestos. Son estos, y hay una libre competencia. Y entonces los precios pueden cambiar. Porque es posible que en algunos países árabes o otros países europeos que producen petróleo, los precios bajen, se compren mejores precios y la gente hay un precio diferido. Porque siempre pagando el mismo impuesto. Porque tú estás importando el producto de Estados Unidos o de México. De donde quiera. O de Arabia Saudita. Oye, no importa. Si o yo lo traigo de Trinidad y Tobago. Si tiene el mismo nivel de calidad, lo puedo decir. Ahora, ¿por qué yo puedo hacer esta propuesta que no ha hecho ninguna gente? Yo no pertenezco a ningún sector económico político del país. Yo no tengo miedo. Acá hay gente que tiene miedo. ¿Cómo tú dices eso? Te vas a echar esa gente en contra. Oh, pero ven acá. Y yo voy a gobernar para otra gente o por el pueblo dominicano. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere que se abarate el costo de los combustibles. Claro. Bueno, es una forma de hacerlo. Libre competencia. Aquí existía anteriormente una sola compañía telefónica. Y un minuto telefónico hace 20 años costaba 10 pesos. ¿Tú no se acuerdan? Y nadie tenía celular. Sin embargo, ¿qué pasó? Vino la competencia, bajó, era un monopolio. Y se comenzó a popularizar las comunicaciones. ¿Qué? Entonces, quizás eso es lo que conviene en el mercado de los carburantes de la República Dominicana. Don Tony, ¿qué método elegirían ustedes o qué método le complacería a usted para la comunidad? Bueno, el PRD se comprometió al método de las primarias abiertas, la defendió. Todos la defendimos, entre ellos, quien tiene el uso de la palabra. Si somos coherentes, se supone que ese es el método. Queremos implementar, además le conviene al PRD. ¿Y cuándo se va a tomar esa decisión? Porque hay que informarle. Exacto. a la Junta Electoral en unos seis o siete días. No sé si mi partido, qué decisión va a tomar. Había que preguntarle al presidente del partido. Es que él está muy ocupado en la Cancillería. Y al conjunto de todos los compañeros. Y va para China. Pero yo quiero hacer una explicación. Porque a veces yo escucho a los compañeros de mi propio partido y analistas que parece como que no han analizado la ley del partido. Y me explico. Miren. Esta ley de partido, que es bastante compleja y que tiene muchos gazapos, muchos errores, porque tú haces una alianza a la ciega
sin saber quiénes son los candidatos. O sea, tú tienes primero que establecer un suicidio, un 20% de reservas y alianzas electorales. Eso es lo primero. Y tres meses después, entonces, elegir los candidatos. O sea, tú tienes que aliarte con sin un partido, sin saber cuáles son candidatos. Una verdadera locura. Pero yo quiero que los periodistas me escuchen con detenimiento. Porque mucha gente dice que yo soy un enemigo del gobierno, y yo soy enemigo de nadie. Sencillamente yo soy un amante de mi partido. Y quiero lo mejor para el país, y quiero lo mejor para los periodistas. ¿Por qué yo me baso que es impracticable la alianza? Por lo siguiente. Si ese 20% para alianzas y reservas, en la cual los periodistas, para poder mantener una unidad, van a tener que conciliar internamente candidaturas, van a tener que reservar muchas candidaturas, y tienen una alianza con 2 o 3 partidos políticos. Para que ustedes tengan una información, al PRD se le dio la alianza pasada el 24% de las candidaturas, y postuló 50 y pico de alcaldes, 50 y pico de diputados, y un sinnúmero de candidaturas. El PRD actualmente tiene 32 alcaldes municipales, y con 2 compañeros que eran directores de juntas municipales, tiene 59. Vamos a ser magnánimo, digamos que de ese 20% que le podría, que le toca al PLD, ¿verdad?, para hacer alianza, si hubiera una alianza con el PRD, digamos, siendo magnánimo, que hay un 10%. Que nos dé un 10%. Que es mucho, ¿verdad?, porque ellos tienen alianza, pero digamos un 10%. ¿Cuánto es un 10% de 158 alcaldes? 15. ¿Y de 190 diputados? 19. ¿Y de 234 distritos municipales? 30. No, 23. 23. 23, ok. El PRD tiene 32 alcaldes, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando que todos los alcaldes que están fuera de esos 32, no podrían ser. No podrían estar en la lista. Y de los 32, solamente podían apuntar a 15. Había 17 que no podían ser candidatos. Estamos hablando que tenemos 59 directores de juntas municipales. O sea que esos 23, ¿verdad?, quedarían 33 que no podían ser candidatos. 36 que no podían ser candidatos. Y entonces todos los otros que no son. Entonces, ¿cómo tú haces esa alianza? Yo creo que me lo explique, me lo pregunten. ¿Cómo es? No hay forma de hacerlo. Porque ni siquiera lo que tenemos mínimamente no lo podían garantizar. Y además se supone que para tú poder un partido levantarlo en todas las provincias, en todos los municipios, que la gente vote, se necesitan candidaturas. Claro. Entonces, si no hay un mínimo de candidaturas que por lo menos permita que el partido se levante en puntos geográficos importantes, no hay forma de que el partido pueda sobrepasar o llegar al 5% de los votos para seguir siendo un partido mayoritario. Entonces, yo me baso en la práctica, porque una cuestión es la teoría, una cuestión es llevar las cosas a la práctica. En la práctica es impracticable una alianza electoral, pero no solamente para el PLD, para el PRM, para el propio PRD, para el propio Partido Reformista, porque los partidos mayoritarios ahora se les va a hacer muy difícil hacer grandes alianzas políticas. Pero en ese escenario, sentido. En ese escenario, Tony, si bien es difícil para el PLD otorgarle los cargos que podría requerir o demandar el PRD, para el PRD sí es fácil encabezar una alianza y ofertar claro, a un conglomerado de partido un espacio que sí tiene disponible. Pero no solamente más lejos, es que mira, yo soy quizá uno de los políticos que más visito el interior del país. Yo lo sé. En los últimos 25 años no creo que haya 3 o 4 políticos que visiten todas las comunidades y conozcan lo que está pasando el dedillo en todos los partidos políticos. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres con liderazgos locales, que ya ese ensayo pasó en el 2012 y en el año 2016. Que no tienen espacio en ningún partido. Que no tienen espacio en este momento en el PLD, porque en el PLD todo el mundo quiere repetir. Y los funcionarios actuales quieren ser alcaldes, quieren ser diputados, quieren ser senadores. Entonces, por ahí no van a entrar. Y más si Danilo no va a entrar. Por ahí no van a entrar. En el caso del PRD, es un partido bicéfalo con 2 líderes. Y van a tener que repartirse las candidaturas. O sea, que tiene 2 cabezas. Tiene 2 cabezas. Uh-huh. Y entonces van a tener que, bueno, para que pueda la gente pueda no se ponga guapo allí, para que la gente no se ponga. No van a poder. ¿Cuál es el tercer partido que pueda abrir su portafolio de candidatura a esa gran masa de importantes comunitarios, dirigentes que tienen fortaleza política? El PRD. El PRD. Entonces, ¿ponemos otro traernos de eso? Yo creo que no. El localismo ha cogido mucha fuerza. Y yo quiero decir aquí algo, que te lo voy a dar como primicia. Los partidos emergentes, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, se están juntando para llevar candidaturas comunes congresales municipales. Que ya dio resultado en el pasado. Incluyendo el Partido Reformista, para que usted lo sepa. Y están invitando al PRD para ver si le interesa estar o no estar. Entonces, ese grupo de partidos se va a convertir en el tercer polo político
desde el punto de vista congresual, congresual y municipal. Pero eso es una buena noticia para la democracia. Porque cuando hubo los cuadros comparativos, óigame bien, el 20% de los votos a nivel municipal lo tienen los partidos minoritarios. Separado no sacan nada, nada, porque juntos pueden ganar. Y además hubo ensayo. El Viga no cooperó Alegría. Solo. Ganó en Boca Chica. Exactamente. También. Casi le gana Higüey a la hija Amable. Casi le gana. Ganaron en Dajabón. Hubo un movimiento que le ganó todos los partidos políticos en Puñal. El propio PRD ganó solo en Consuelo. Sí. Entonces el localismo cogió mucha fuerza. Y las elecciones municipales son las primeras. Y como le vaya un partido de las elecciones municipales, así mismo le puede ir a las elecciones presidenciales. Estaba guapito el ex alcalde Francisco Fernández, que decidió dar el paso al PRM. Yo le estaba llamando, no me ha cogido el teléfono mi amigo, para decirle que no había que salir del PRD. Creo que es un error de él, bueno, pero quizás le están ofreciendo la candidatura de aquel lado y él no está viendo posibilidades aquí. Exacto. Entonces eso hay que entenderlo, porque eso es algo que me preocupa. Pero es bueno que tú entiendas algo. Por ejemplo, este muchacho Peña salió del PLD, yo lo vi muy bien. Carlos Peña. Sí, entonces, sí, pero nosotros tenemos que entender algo, mira. Y esta también otra de las motivaciones adicionales. Hay que barrer para afuera. Esta es otra de las motivaciones adicionales que yo tengo, mira. Políticamente hablando, aquí se mencionan dos grandes polos. Sí. Uno con el PRM y uno con el PLD. Sí. Se acaban de enfrentar en la ADP, se acaban de enfrentar en la UAS. ¿Se escuchó el PRD? No. ¿Y quién es el partido? El gran ausente. ¿Quién es el partido que anteriormente se escuchaba y que era? PRD, así es. Había los gremios, el PRD. Así es. Entonces, si nosotros no ofertamos, si nosotros no decimos las cosas bien y mal, la gente sencillamente nos va a abandonar. Entonces, ahora hay un referente, hay una candidatura que va a decir lo bueno y lo malo que está pasando en el país. Con el debido respeto, porque hay mucha gente que me dice a mí, tú tienes que tener un discurso duro como Trujillo, que va a meter preso. No, yo soy caballero de la política. Yo no tengo que estar amenazando a nadie. Lo que tengo que hacer, ¿sabe qué? Si soy presidente de la República, independencia de los poderes. Que las instituciones sean fuertes en la República Dominicana. Yo quiero un Congreso que si mañana yo soy presidente y mando una ley de presupuesto y gastos públicos equivocada, que me la devuelva. Aunque sean los legisladores de mi partido, que fiscalicen el gobierno que yo esté. Porque para eso que están, porque aquí muchas veces tienen en las grandes comunidades a los diputados y senadores como que son alcaldes. No, usted no es alcalde, usted es legislador, usted está para legislar, usted está para fiscalizar el Estado Dominicano, usted es el primer poder del Estado. Tony, pero tú tienes una tarea. Nosotros hemos visto en toda América Latina una gran cantidad de gobiernos que han sido sacados del poder por el Congreso. Tú tienes una tarea por delante, Tony, que sería importante tú me explicaras o nos explicaras y al país cómo lograrla. Aglutinar, coexionar a ese sentimiento peñagomista que abrazaba, que arropaba al país y que hoy se ve diluido. Bueno, ¿cómo tú vas a hacer aquello? Porque están dispersos en más de 14 partidos. Lo primero es que para eso tienen que tener coherencia política, y yo la he tenido toda mi vida, y para eso tienen que tener credibilidad, que la tengo. Segundo, nosotros podemos hacer un gobierno de espacio político para todos sus sectores. Hablándonos bien claro en un principio, dándole un seguimiento y dándole ese espacio político a un gobierno desde antes de llegar, para que no haya engaño, porque son los graves problemas que existen en la oposición de la República Dominicana. Bueno, ya está dividida la oposición por el engaño. Y en ese sentido, yo soy una garantía para eso. Porque si hay otra cosa que me mueve en política es el compromiso de malla que tengo con José Francisco Peña Gómez, mi padre aún después de muerto. Por eso mi campaña es, ¿verdad?, el cambio para la gente. Yo quiero un cambio, pero para la gente. Para que los servicios que da el Estado Dominicano se lo devuelva realmente al pueblo dominicano con calidad. Porque yo soy enamorado de la revolución educativa del gobierno. Yo estoy de acuerdo con la escuela, la construcción de la escuela, con la tarde extendida. Pero pocos políticos se atreven a decir eso. ¿Todo? Sí, no lo voy a decir. Y eso hay que dar. Yo estoy de acuerdo con los uniformes, con la República Digital. Todo eso está muy bien. Y yo le aplaudo al gobierno. Y la visita sorpresa. Óyeme, yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, ¿cuál es el punto del 4% para la educación? Que es el 16% del presupuesto. ¿Qué busca? Eso, ¿verdad? Pero al final, ¿qué busca? La excelencia académica. Claro. Entonces, excelencia eso académica. No lo tenemos. Entonces, ahí no estoy de acuerdo.
Los profesores, hay un ajustismo permanente para subirse los sueldos. En los últimos 6 años han tenido 5 aumentos de sueldo. Y hoy en día es un conglomerado dentro de la sociedad de mejor gobierno que tiene mejores sueldos. Se preocupa entonces, más por aumentarse el sueldo que por entonces, capacitar. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta un reentrenamiento profundo de los profesores. Hace falta cambiar las asignaturas. Si había que daba a ti y la que me daba a mí, no son las que convienen al día de hoy. No, yo creo que hay que reentrenar. Claro. Y Cuba, quizás, conjuntamente con otros países de América Latina, los que tienen mejor educación, vamos a traerlos, a reentrenar a los dominicanos, vamos a traer profesores cubanos. Porque al final lo que necesitamos es mejorar la calidad del pueblo dominicano. Sobre todo para la clase media, que hoy en día está que su presupuesto no le alcanza. Quizás sería importante que ahora adelante, si hay excelencia académica, si hay rectitud en esos planteles escolares, que también la clase media se sienta en la facultad de poder mandar a sus hijos a los colegios públicos. Hablando de, y eso sería muy importante. Entonces, fíjate cómo yo hago, al mismo tiempo, alabo la política educativa, digo lo que hace falta y digo cuál es la solución del tema. Porque el problema no es criticar por criticar. Está planteando una campaña proactiva. Ya no tenemos que ir al crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico es importante, pero no llega a todo el pueblo. Se queda, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Yo pienso que hay una irresponsabilidad del gobierno en materia de deuda pública, sobre todo en deuda externa. Hacer presupuesto contando con dinero que ni siquiera lo han puesto todavía en los mercados internacionales, yo pienso que es una barbaridad. Cualquier empresa, si coge prestado para pagar nómina, quiebra. Y eso está haciendo el gobierno actual. 54% del Producto Interno Bruto debe la República Dominicana. Una locura. Señores, al principio de los gobiernos del PLD, el país bebía cuando Joaquín Balaguer 1.000 millones. Después vino Leonel Fernández, llevó a 3.000 y pico millones, pero él lo dejó en 7.000 millones de dólares. Hoy en día esa cantidad se ha quintuplicado en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Casi 40 eso es mil millones imposible de seguir. Para eso yo, en mi propuesta, indico, y quiero que me den un minuto, que debe haber una reducción gradual del presupuesto en materia de deuda pública, y por eso un proyecto de ley que no se puede coger más del 75% de lo que tú vas a pagar. Me explico. Si un año se va a pagar 2.000 millones, usted no puede coger más de 1.500 millones, para que haya una reducción de un 25% permanente hasta que la deuda alcance unos niveles más o menos aceptables. Okay. Gracias, Tony. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes. La verdad que yo me complace sobremanera, María. No, se nota. No lo puedo disimular. Se nota. Ojalá y Tony ocupe este espacio que necesita el PRD. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana.